En el primer mes del año, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, recibió 106.000 solicitudes de devolución de impuestos en la franja fronteriza, esto luego de que inició el programa federal en el que el gobierno aprobó la reducción de la tasa del IVA y el ISR a la mitad. La jefa del SAT, Margarita Ríos Fariat, dio a conocer que hasta el 4 de febrero se recibieron 100.000 solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado, IVA, por parte de los contribuyentes en esa región. Recordó que la convocatoria cerró el 7 de este mes, pero los contribuyentes ya se acercaron al organismo fiscal para buscar una prórroga en relación con las solicitudes de devolución del impuesto sobre la renta, ISR, cuyo periodo vence a finales de marzo. El SAT ha recibido apenas 6.000. La jefa del SAT previó que este beneficio en la frontera no afectará en las metas de recaudación del gobierno, y resaltó que el decreto es un documento inteligente que contiene candados con este fin. Vamos a esperar unos meses más para verlos efectos, porque la medida tiene una curva que nos mostrará el mejor desempeño y luego una decreciente, donde vamos a ver el momento que se debe suspender, apuntó. El programa en la frontera norte establece que el IVA se reducirá de 16 a 8%, mientras que el ISR se contrajo de una tasa impositiva de 30% a una de 20%. No obstante, los contribuyentes pagarán la tasa original y quienes quieran obtener el descuento fiscal deberán pedir la devolución al SAT.